Muy buenas noches, mis amigos de VidaFile, les habla el doctor Ángel Gabet, una noche más de jueves de Wellness y en esta oportunidad tenemos a la doctora Martínez que nos va a hablar de un tema de mucho interés para las mujeres, para los hombres, sobre todo si tenemos esposa, tenemos eh, una novia y queremos que luzca bien después de los 50 o nosotros mismos, ¿no? Recordemos que la doctora Martínez, médico cirujano, especialista en dermatología estética y cosmética, hace lo que es láser, valoración corporal y capilar, cosmetología facial básica y depilación corporal, y está cursando un diplomado en medicina estética en la UNAM. Pero vamos a dejar que la doctora Martínez sea la que pues, les diga cómo lucir joven después de los 50. Doctora Martínez, muy buenas noches. Buenas noches amigos de VidaFi. Gracias doctor Ángel por la presentación. Eh, vamos a empezar hoy, ahora sí, con el tema de cómo vamos a lucir joven después de los 50 años. Entonces, empecemos. Sabemos que la siguiente información no pretende sustituir una recomendación médica profesional, solo es a título informativo educacional basada en medicina preventiva. Si usted presenta alguno de los síntomas siguientes, debe consultar a un profesional de la salud certificado para el diagnóstico y tratamiento de cualquier condición médica. Ahora bien, antes de entrar al tema de cómo vamos a lucir joven antes y después de los 50, debemos hablar un poquito de cómo se da el proceso natural del envejecimiento. Vamos a definir el envejecimiento como un proceso progresivo que es irreversible, intrínseco. Y universal, que padecemos todos los seres vivos, como expresión de la interacción entre la genética del individuo y su medio ambiente, que supone una disminución de la capacidad de adaptación en cada uno de los órganos, aparatos y sistemas lo que quiere decir que es la interacción entre factores intrínsecos o genéticos que no podemos modificar y el medio ambiente, que son esos factores modificables. Ya los vamos a ver más adelante. Entonces, el proceso natural del envejecimiento. Sabemos que nuestra piel está eh, compuesta por tres capas, epidermis, dermis e hipodermis. En este caso, la dermis es la más importante para el tema de hoy, porque en ella se van a encontrar las fibras de colágeno, y elastina. Eh, a partir de, eh, de los 25 años, eh, la cantidad de colágeno y elastina empieza a disminuir en nuestro cuerpo, pero es a partir aproximadamente de los 30-35 años, también dependiendo un poco del estilo de vida de la persona, que se van a empezar a notar estos cambios que se comienzan a producir eh, a nivel interno de nuestra piel. Estos se agravan a su vez. Eh, de forma significativa una vez que entramos a la menopausia, como reduciéndose aproximadamente 2% por año estas fibras de colágeno y elastina. Entonces, para el proceso de envejecimiento, como ya les había mencionado, vamos a tener dos tipos de factores intrínsecos que son aquellos que ya vienen con nosotros en nuestro cuerpo no podemos modificar y los extrínsecos que son aquellos que se dan por el medio ambiente y si son modificables entonces en los intrínsecos vamos a tener eh, niveles hormonales la genética el estrés oxidativo en los extrínsecos vamos a tener las radiaciones ultravioletas, consumo de tabaco, contaminantes ambientales, entre otros. Todos ellos van a llegar a un punto en común que es la producción de radicales libres, lo cual a su vez va a llevar al envejecimiento acelerado de nuestra piel. Entonces, en cuanto a los factores intrínsecos, vamos a tener los genéticos. Nuestros genes sabemos que codifican diferentes funciones y estas funciones pueden perjudicar o beneficiar nuestra juventud. En el caso del envejecimiento, la genética influye en la localización y formación de arrugas faciales, por lo cual hay personas que en su genética eh, normalmente tienden a formar mayor cantidad de arrugas en las frentes, mientras que hay otras que tienden a formar arrugas a nivel de las patitas de gallo o la región orbicular del ojo, que sería el término médico. También juegan un papel importante en esta genética los telómeros, que son el extremo de los cromosomas y que se encargan de proteger la integridad de estos. Estudios recientes eh, determinan que a través de ellos se puede estimar la edad biológica de una persona. Y a su vez el acortamiento de estos telómeros está asociado al envejecimiento prematuro de eh, las personas. En cuanto a los niveles hormonales, las hormonas disminuyen gradualmente con la edad, lo cual va a conllevar a un deterioro de las funciones de la piel, ya que los estrógenos ejercen funciones sobre los fibroblastos. Los fibroblastos son las células que le dan origen a el colágeno y a la elastina. Entonces, la disminución de estos estrógenos en conjunto con la disminución de progesterona afectan las fibras elásticas, dando como resultado una piel más seca, atrófica o adelgazada y a mayor laxitud. Vamos a tener que en cuanto al estrés oxidativo este aparece cuando se altera la homeostasis entre el eh, óxido, de reducción, de óxido de reducción intracelular. Es decir, va a haber un desequilibrio entre antioxidantes y prooxidantes, produciendo de forma excesiva especies reactivas al oxígeno, dando como resultado envejecimiento prematuro. Ahora bien, en cuanto a los factores extrínsecos, son causados por factores ambientales y por el estilo de vida que llevamos eh, cada quien en su día a día. Y estos factores sí los podemos modificar para poder obtener beneficios y poder retrasar este envejecimiento. Entonces, eh, lo que va a pasar es que... Eh, la exposición diaria a estas fuentes de, que incrementan la producción de radicales libres van a generar un daño a nuestras proteínas, lípidos y a nuestro ADN. Y ese daño va a conducir a estrés oxidativo con la consiguiente incapacidad de las células para poder mantener su integridad y función. Entre estos eh, Exposición entre estos factores de exposición diaria vamos a tener la radiación ultravioleta, el humo de tabaco, contaminantes ambientales y la restricción calórica. De todos estos, el más importante y el que tiene un efecto negativo mayor en un 80% es la radiación ultravioleta. Y esta lo que va a causar en nuestra piel y lo que se va a a transformar o se va a traducir en envejecimiento o fotoenvejecimiento facial en zonas de exposición. También se da en zonas como son los brazos, el cuello, las piernas. Todo lo que esté eh, expuesto a la radiación solar es lo que primero va a envejecerse. En cuanto al humo de tabaco, es un predisponente a las arrugas faciales. Y un factor independiente. ¿Qué quiere decir con un factor independiente? Que así podamos controlar el resto de los factores. Esto no va a disminuir su porcentaje o índice para causar arrugas y laxitud en nuestra piel. En cuanto a los contaminantes ambientales, causan signos de envejecimiento y alteraciones de la pigmentación. Y res, la restricción calórica está asociada a un menor daño oxidativo del ADN mitocondrial. Es decir, que eh, esta restricción calórica va a retrasar un poco el envejecimiento de nuestra piel. Entonces, en conclusión, el envejecimiento prematuro se puede dar a partir de los 30 a 40 años. El factor más importante es la exposición a radiación ultravioleta prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Eh, con prolongado nos referimos a que durante más de seis años eh, nos exponemos al sol. Y puede ser durante menos o más de cinco horas. Eh, ¿Qué quiere eh, decir esto? Por ejemplo, un paciente que se expuso al sol cuando joven, cuando adolescente, iba a la playa, eh, se exponía al sol, pasaba una, dos horas. Eh, tomando sol sin fotoprotección, esto es un daño acumulativo, entonces se va a ver reflejado a los 30 años, así, ahorita a sus 30 años, no se exponga y ahora sí se proteja, es un daño acumulativo y se va a ver igual reflejado. Por eso es la importancia de que nos empecemos a cuidar desde temprana edad. El alcohol, el tabaco también representan un factor de riesgo y la obesidad y un consumo calórico alto aceleran el proceso de envejecimiento e inducen el envejecimiento prematuro. Ahora bien, ¿cómo quieren lucir a sus 50 años? ¿Como la imagen de la derecha o como la imagen de la izquierda? Bueno, yo quisiera lucir como la imagen de la derecha. Pero para eso existen diferentes tipos de tratamientos. Tenemos tratamientos preventivos, correctivos y médico-estéticos para poder lucir una piel espectacular a nuestros 50 años. Vamos a empezar con los tratamientos preventivos. Estos se encargan, como su nombre lo dice, de prevenir e hidratar para eh, prevenir este envejecimiento. Entonces, en este se basa en cuatro factores, que son la higiene facial, la debemos realizar dos veces al día, es decir, mañana y noche. Eh, también debemos realizar fotoprotección con un factor de protección solar del 50, preferiblemente. También va a depender del fototipo de piel de cada persona y de lo que le aconseje su dermatólogo. Vamos a tener sustancias antioxidantes como son la vitamina C, la vitamina E, el ácido ferúlico y el resveratrol. Todos los antioxidantes lo que hacen es aumentar sustancialmente el grado de protección que ofrecen los protectores solares y ofrecen un efecto antirradicales libres que van a prevenir un poco más el envejecimiento de la piel. Ahora, en cuanto a los hidratantes, tenemos ceramidas, ácido hialurónico, niacinamidas. Estos van a actuar a nivel epidérmico, que es la primera capa de la piel o la más superficial, y se pueden usar tanto proteínas como ceramidas de cadena corta como las que ya le nombré. Ahora, en cuanto al tratamiento correctivo. Este se van a cargar o son principios activos que van a permitir corregir un daño que ya existe. Este daño pueden ser pequeñas formaciones de arrugas, pigmentaciones, este, laxitud, resequedad de la piel. Todos estos son principios activos, es decir, son, tienen eh, la crema o la sustancia que vamos a colocar a nivel tópico. Tiene un medicamento. Entonces, empecemos con los retinoles o vitamina A. Estos se encuentran de forma natural en tejidos animales y vegetales, en forma de su provitamina, como carotenos. Los retinoles se usan desde hace más de 60 años en dermatología y su uso en medicina estética es principalmente para el fotoenvejecimiento. Hiperpigmentaciones, acné y rosácea. Ahora, los queratolíticos. Estos van a reducir el espesor del estrato córneo. El estrato córneo es la capa más superficial de la epidermis y van a aumentar la, los glucosaminoglucanos, el colágeno y las fibras elásticas. Entre los queratolíticos, vamos a tener los alfa- Hidroxiácidos que su acción es anti-envejecimiento porque estimulan la renovación celular y aumentan el contenido de agua y el espesor de este estrato córneo. Producen una pequeña exfoliación sin dañar el equilibrio de la piel. Entre ellos tenemos el ácido glicólico, que es buenísimo para el rejuvenecimiento, y el ácido mandélico, que funciona más como despigmentante. Pero recuérdense que una piel que se vea rejuvenecida es una piel que se vea luminosa, con la menor cantidad posible de manchas, de fotodaño y eh, eh, con pocas arrugas. Más bien que tenga líneas de expresión, pero no ya surcos o arrugas marcadas. Eso es lo que se diría que es una piel joven o rejuvenecida. Y la arbutina, la hidroquinona y el ácido cólico, que también pertenecen a todo este grupo de queratolíticos, inhiben la actividad de la enzima tirosinasa. Esta enzima es la que controla la producción de melanina, que ya hemos visto en otros webinars mucho sobre esta melanina, que es la sustancia que le da color a nuestra piel. Entonces, todas estas son despigmentantes, aclaran piel reducen manchas solares, unifican el tono de pieles, sobre todo en personas pecosas y reducen el melasma. El melasma es otro tema que tenemos por allí más adelante en otro webinar. Ahora, en cuanto a los tratamientos médico estéticos. Para rejuvenecimiento tenemos muchos tratamientos médico estéticos, como son toxina botulínica, los fillers, los láseres Ultrasonidos focalizados de alta intensidad y pues los que quieren ya algo un poquito más agresivo o más profundo, la cirugía facial. Entonces, la toxina botulínica es una neurotoxina que lo que hace es inhibir la señal de la placa neuromuscular. ¿Qué quiere decir esto? Que eso, esta toxina va a relajar los músculos de la expresión facial. Va a evitar que se haga un surco. No hace parálisis, solo hace relajación de los músculos de la expresión facial y de forma temporal. Entonces nos va a disminuir la formación de arrugas a largo plazo. Tiene una duración de 3 a 6 meses, es variable, va a depender del estilo de vida del paciente, por lo cual se dice que se aplica dos veces al año, puede ser de dos a tres veces dependiendo del estilo de vida y cuánto dure la toxina en cada paciente y el efecto visible es en 10 días aproximadamente. Entonces, ¿dónde se coloca? Principalmente en lo que nosotros llamamos tercio superior, que es la zona de frente entre cejos y patitas de gallo. Esas son las zonas principales para colocar la toxina botulínica o mejor conocida comercialmente como Botox. También tiene fines eh, médicos como son el bruxismo y la hiperhidrosis, que eh, la hiperhidrosis es la sudoración excesiva. Con esta eh, la frenamos y poco a poco el paciente va a ir eh, requiriendo menos de este tipo de sustancias. En cuanto a los fillers, o mejor conocidos como rellenos de ácido hialurónico o bioestimuladores de colágeno, son sustancias o es un carbohidrato que se encuentra de forma natural, natural en el organismo. Este se encarga de remodelar y hacer contorno corporal, pero también puede dar volumen y reponer todo ese volumen que vamos perdiendo con la edad. Porque a medida que vamos aumentando en edad, nuestros eh, sistemas, de, de, ya sean los óseos, o sea, a nivel óseo, a nivel muscular y a nivel de grasa, también van habiendo modificaciones. Y al haber estas modificaciones, es cuando perdemos volumen y la cara se va haciendo más pesada hacia la parte inferior. Mientras que cuando somos jóvenes, eh, la cara es más bien un triángulo con su punta, como decir, en la frente y la base a nivel de mentón. Entonces, cuando envejecemos, este triángulo se invierte. Con los fillers podemos reposicionar esos volúmenes, rellenar surcos y arrugas. Tienen una duración variable de 10 a 18 meses, dependiendo de la sustancia que elijamos y que le vaya mejor al paciente de acuerdo a lo que requiera. Y el efecto es visible inmediatamente con ácido hialurónico y de uno a tres meses con los bioestimuladores de colágeno. Entonces lo podemos colocar en pómulos, mentón, ángulo mandibular, labios, nariz, ojeras, etc. Hasta en manos podemos colocar bioestimuladores, cuello y escote. En cuanto a los ultrasonidos de alta intensidad, estos lo que hacen son puntos de coagulación a nivel del sistema músculo aponeurótico, es decir, al nivel donde el cirujano hace la, la cirugía. ¿Para qué? Para poder tensar a ese nivel, justo por encima del músculo, trabajan los ultrasonidos a unos 60 grados para poder formar, formar nuevo colágeno. Es decir,. Eh, Hacen puntos de termocoagulación, pero no hacen daño a nivel de piel porque trabajan profundo, su energía se entrega a nivel profundo para poder obtener un lifting sin cirugía. Este tipo de procedimiento no tiene tiempo de recuperación, los resultados son visibles eh, a los tres meses, es el resultado final, y tiene una duración de 12 a 18 meses. Ahora, los láseres de rejuvenecimiento. Los láseres son una amplificación de luz por emisión de radiación estimulada. Es decir, que a través de una emisión de onda o de una luz podemos llegar a obtener un resultado. Dependiendo de la patología que vamos a tratar, sería el láser a elegir. Con esto se puede tratar patologías pigmentarias, es decir,. Manchas por sol, melasma y todas las que son pigmentarias, léntigos solares. Podemos tratar cicatrices y estrías y podemos hacer rejuvenecimiento facial. Generalmente, los láseres llevan eh, varias sesiones dependiendo el tipo y dependiendo la condición del paciente y se realiza una sesión mensual. Y bueno, por último, la cirugía, como les digo, es el más invasivo de todos, ya eso es con cirugía plástica, pues las desventajas de la cirugía son que hay un riesgo quirúrgico y anestésico, tiene tiempo de recuperación y pues al final siempre va a quedar una cicatriz. Y bueno, por la parte de medicina estética esto sería todo. Le dejo la palabra al doctor Ángel Gabet, que nos va a hablar ahora un poquito sobre la parte nutricional y de alimentación. Muy interesante lo que aprendimos hoy de la doctora Martínez. Realmente es impresionante. Cómo ha evolucionado la medicina estética, la cantidad de posibilidades que existen para apoyarnos un poco con nuestro rostro, con nuestra piel, de la manera menos agresiva posible, porque eh, la medicina estética, pues, es sin cirugía, por lo menos lo que ella nos ha comentado el día de hoy. Y yo tomé notas, eh, no sé ustedes, pero vi con, con mucho interés, pues que los radicales libres, el estrés oxidativo, tiene mucho que ver con el envejecimiento. De hecho, el, la, el, el problema de la luz solar, la protección de la luz solar, es eh, con ese fin, también eh, evitar la producción excesiva de radicales libres. Fíjense que se está hablando de una prevención de protección, de vigilar los radicales libres, de proteger nuestra piel y la parte nutricional, ¿no? Pues eso me recuerda que anteriormente, específicamente el, el webinar pasado, el 8 de octubre, uh, hablamos precisamente de estrés oxidativo y es que viene al caso recordar algunos puntos porque tienen mucho que ver también con el tema del día de hoy. En aquel momento les hablé que el doctor Dema Harman... Un eh, científico, un profesor emérito de la Universidad de Nebraska, él propuso por primera vez esta teoría de los radicales libres y su relación con el envejecimiento en el año 50, en 1950. Y posteriormente, también años posteriores, relacionó los radicales libres, el estrés oxidativo, con las enfermedades que teóricamente se relacionan con la edad. Y no era con la edad, sino con los radicales libres. Y también el doctor Harman fue el primero que nombró o relacionó a los radicales libres como la causa de enfermedades degenerativas. Cabe mencionar que el doctor Harman, pues ya está muerto, fue nominado seis veces a premio Nobel y murió a la edad de 98 años, ¿no? Pues bien, el estrés oxidativo y el envejecimiento cutáneo van muy de la mano y se sabe que los radicales libres sustraen un electrón de las células del tejido elástico de la piel, esencialmente pues la, la del colágeno, lo cual sigue a un adelgazamiento de la piel, la pérdida de la elasticidad, la resequedad y pues la aparición de arrugas o líneas de expresión. Entonces así es como que eh, se empieza a formar esas eh, arruguitas que al principio son pequeñitas y luego van creciendo con eh, la exposición a la radiación solar o, eh, a los radicales libres en general. ¿no? Hay otra teoría muy interesante que es la teoría de la intoxicación por sustancias intrínsecas. O sea, esto explica el proceso de envejecimiento como resultado de la acumulación de tóxicos, tóxicos que pueden ser de nuestro desecho metabólico, el desecho celular, que no se elimina muy bien, o también tóxicos que vienen del ambiente donde nosotros vivimos. Esa, esa teoría dice que el envejecimiento se debe en parte a la acumulación de tóxicos en nuestro organismo. Entonces, pues eso nos lleva a pensar que la detoxificación, la limpieza de nuestro cuerpo es una parte fundamental, no solamente para nuestro intestino, nuestro colon, nuestro organismo en general, sino también, pues por supuesto, para la piel, que es el órgano más grande que tenemos. Si quieres tener una piel saludable, es necesario entonces que te asegures que tu cuerpo esté relativamente libre de tóxicos. Eh, tienes que vigilar lo que ingieres, porque lo que le das a tu cuerpo como alimento va a formar parte de sus células. Así que si no le estás dando los nutrientes que requiere, tú mismo estás causando un envejecimiento. O los tóxicos medioambientales, los tóxicos de emociones tóxicas, ¿no? O sea, entonces, tenemos que limpiar nuestro cuerpo. Con cierta regularidad de, para poder salir de esta cantidad de tóxicos que nos envejecen y que se notan en nuestra piel. Los contaminantes ambientales, por ejemplo, eh, dan un tono poco uniforme a la piel, con un aspecto apagado. Se puede notar una piel rugosa, flácida, porque está menos oxigenada y así pierde elasticidad. Aparecen lo que se llaman discromías, que es manchas. Eh, que aparecen con mayor facilidad, la piel se ve como, como sucia, como los poros se van obstruyendo a consecuencia de estos contaminantes. Por supuesto, ocurre la inflamación, la deshidratación, la falta de luz de la piel y se acelera el proceso de envejecimiento de la piel debido principalmente a la acumulación de estos radicales libres. Pues bien, ¿qué, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues, ya se, se han tocado algunas de ellas, pero una de las principales es no fumar, porque está clara la correlación entre el fumar y el envejecimiento prematuro de la piel. Ya lo, lo nombró la doctora Martínez. Realmente los fumadores presentan una piel más apagada, más arrugada, con apariencia demacrada. Y se ha reconocido que los fumadores parecen mayores en edad que los no fumadores y es una característica común de los, las personas fumadoras, pues eh, parecer mucho mayores que la edad que tienen. El otro aspecto fundamental es mantener nuestra ingesta adecuada de probióticos y prebióticos, que aunque parezca una cosa un poco complicada, pues vemos que ingerir alimentos probióticos como el yogur, por ejemplo, yogur blanco sin ningún tipo de añadidos, nos va a ayudar mucho. No solamente a la salud intestinal, ahora hay una correlación que ya se ha investigado entre probióticos, prebióticos y la salud de la piel. De hecho, ahí vemos un, eh, una investigación del año 2015 de la revista de Food Science and Nutrition, donde vemos a la izquierda las consecuencias para la salud de la ingesta de probióticos y, sobre todo, para la piel. La ingesta de probióticos. No les estoy diciendo ponérselo. Eso es otro aspecto importante, ponerse pues, eh, a ciertos alimentos ricos en probióticos a nivel tópico. Pero tomar probióticos y consumir también prebióticos ayudan a la prevención, por ejemplo, de eczema, a controlar la dermatitis atópica, a reducir la pérdida de elasticidad de la piel, a mantener la frescura, el brillo de la piel, a ayudar al sistema inmunológico para que prevenga o bloquee la radiación ultravioleta, a ayudar a evitar problemas alérgicos, problemas inflamatorios, a dar protección contra eh, heridas y eh, así una serie de beneficios. En la figura de la derecha vemos los mecanismos, los mecanismos tanto de consumir probióticos como de aplicación tópica de probióticos. Y es que ya sabemos que existen. Cremas que vienen ya diseñadas con añadido de probióticos. Entonces, el consumo oral de alimentos probióticos te va a ayudar a la inmunomodulación, te va a ayudar a inhibir posibles alergenos, te va a inhibir esa microbiota intestinal dañina y tiene un efecto antioxidante, antiestresante de la piel. Y la aplicación local te va a ayudar con el pH te va a ayudar también a competir con la mala microbiota que puede estar dañando tu piel y va a ser como barrera protectora frente a factores ambientales. Recordemos que los probióticos que los podemos consumir con alimentos como el yogur o otro tipo de probióticos o hasta en cápsula, tienen que alimentarse y para alimentarse le tienes que dar vegetales, frutas y tienes a la mano un producto. Excepcional, un producto como el Detoxify, si vives en México, o Vidafy hierba y fibra, si vives en los Estados Unidos, que te va a apoyar nutriendo a esos probióticos para que te ayuden con la salud de todo tu organismo y, por supuesto, de tu piel. Aquí los tenemos a los, a los dos productos y cómo lo consumimos. Pues de inicio, si es primera vez que lo estás tomando, te recomiendo consumirlo a diario. Durante tres meses consecutivos. Tres meses consecutivos, dándole a tu organismo el beneficio de cualquiera de estos dos productos. Pues te recuerdo que el Detoxify, la cajita de la derecha, está disponible en México y en Estados Unidos tiene un nombre diferente, se llama VidaFi, hierbas y fibra. Luego de esos tres meses, puedes tomarlo 10 días de cada mes. Tú escoges cuáles 10 días de cada mes lo vas a tomar y si sientes la necesidad, Puedes repetir eh, este proceso dos veces al año o, o repetirlo cuantas veces creas que sea necesario. Una piel sana comienza desde adentro de tu cuerpo. Ya lo vimos, vimos que hay que limpiar y desintoxicar nuestro cuerpo, que tenemos que apoyar a nuestra microbiota intestinal. Vimos que eso se puede lograr con pro y prebióticos, pero también necesitamos antioxidantes, darle nutrientes al cuerpo. Eh, suministrarle la hidratación adecuada, el ejercicio y la mentalidad, actitud mental positiva. Pues bien, una alimentación rica en nutrientes es fundamental. Esos nutrientes que estás consumiendo el día de hoy van a formar parte de tus células y las células de la piel no se escapan a eso. Si tú le das alimentos dañinos, alimentos oxidantes, vas a tener una piel oxidada. Si tú le das alimentos vegetales ricos en nutrientes, nueces, aguacate, semillas, vegetales de colores variados, frutas, tú vas a obtener los beneficios de esos antioxidantes que vienen con esos alimentos. Un plato equilibrado nutricionalmente sería la mitad del plato de vegetales, vegetales sin almidón, es decir, vegetales verdes, vegetales de colores variados, legumbres. Y la otra mitad puede consistir en una proteína muy baja en grasa, no frita, por supuesto, las frituras te hacen más daño, no procesados. Y la otra cuarta parte del plato, pues son los granos que pueden ser los frijoles, o puede ser el arroz, o puede ser cualquier otro tipo de carbohidrato. Te recomiendo que selecciones carbohidratos con fibra, porque la fibra te ayuda a la eliminación intestinal. Y si hay buena eliminación intestinal, tu piel lo sabe y se da cuenta de eso. Recordemos las grasas esenciales, puede ser aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de semillas de uva, que le agregues a esa ensalada, a ese plato, para equilibrar las grasas, pero grasas de buena calidad. Evita alimentos que te oxidan. Cada vez que consumes los refrescos, los alimentos fritos, los pasteles, las papas fritas y esos alimentos, que son industrializados, procesados, altamente procesados, las grasas animales, alimentos eh, vegetales como grasas vegetales, frituras sobre todo, alimentos quemados, lo que llamamos comida chatarra, cargada de químicos, jugos envasados, leches preservadas con UHT, la que consigue fuera del, de los refrigeradores, todos estos alimentos tienen una carga oxidante, son oxidados, son alimentos muertos, son alimentos que más bien van a repercutir negativamente sobre tu salud. Cuídate sobre todo del dulce asesino, cuídate del azúcar. Los carbohidratos refinados con alto índice glicémico inducen picos en tu organismo de insulina y eso sigue a un proceso inflamatorio y la inflamación se nota. Se noten tu rostro. Los azúcares refinados participan en la producción de algo que se llama productos avanzados de glicación. Es como la caramelización de las proteínas o caramelización de las grasas. Y esos productos avanzados de glicación son los que inducen a una eh, modificación del colágeno a nivel de la piel, de la elastina y de la fibronectina que son las moléculas que te ayudan a mantener a tu piel tensa, a tu, a tu piel que, que, que conserve su estructura y no caiga como efecto de la gravedad. Así pues, el colágeno es un muy buen candidato para ser modificado por glicación. Por eso, si tú estás tomando suplementos de colágeno, porque te han dicho que es muy bueno para la piel, pero consumes azúcar, consumes carbohidratos refinados, estás causando glicación, no estás haciendo nada. Realmente estás botando el dinero en comprar el, el suplemento de colágeno si no haces cambios en tu alimentación. Lo otro es que tienes que hidratarte. Si no hay suficiente hidratación, de nada sirve que consumas colágeno, que consumas productos naturales, nutricionales del, del mejor tipo, que te pongas láser o que te hagas eh, un Botox. Si no te hidratas realmente, la piel sufre y por supuesto, pues se notan los efectos de la deshidratación y quedas arrugado o arrugada como una fruta que está sometida al proceso de deshidratación. Así que lo principal, hidrátate bien, toma bastante líquido, agua. El ejercicio, el ejercicio es fundamental y se ven inmediatos los efectos. Porque el ejercicio físico general con todo tu cuerpo aumenta el flujo sanguíneo. Y ese flujo sanguíneo no solamente está a nivel del músculo que estás trabajando, también recorre todo tu cuerpo, todo tu sistema, y también aumenta la irrigación de la piel. Con ello los nutrientes van hacia la piel, aumenta el flujo linfático y disminuye la hinchazón. El ATP, que es el, eh, la energía con la cual funcionamos, se mueve con el ejercicio y ayuda a reparar daños en la piel. Favorece que los componentes que mantienen la piel joven, como el colágeno y el ácido hialurónico, pues se nutran con ese ATP que le está llegando, con esa energía que le llega, con la sangre que les está llegando cargada de nutrientes. Aparte, el ejercicio te disminuye el estrés, y nada más malo para la piel que el estrés. El estrés te acaba, te, te, te acaba la piel y te envejece. Y mejora también la calidad del sueño. De hecho, aquí tengo dos investigaciones muy interesantes: efecto a, a, a largo plazo de la actividad física y de la dieta sobre productos de glicación a nivel de la piel. Esto fue demostrado en Tendón de Aquiles, es el gráfico de la izquierda. La, la foto del estudio clínico del año 2019, la revista Nutrients. Y del de la, lado de la derecha hay un estudio del año 2015 que nombra allí que el ejercicio estimula la interleuquina 15, que es un factor regulador mitocondrial que ayuda a la piel. Pero por otro lado, también se encarga del control de la MPK que es la activación muscular proteína quinasa, que aparte de eso si la estimulas tiene efecto sobre el envejecimiento de la piel y regula el metabolismo y el envejecimiento. Entonces, está muy demostrado pues que el ejercicio físico estimula la juventud, te estimula la jovialidad y la juventud de tu cuerpo y por supuesto del tema que estamos tratando hoy, que es la piel. Descansa Dormir es importante. Este es un journal de dermatología que demostró que la privación de sueño, el no dormir, se asocia con un aumento de todos los signos de envejecimiento cutáneo, líneas de expresión, pigmentación, elasticidad reducida. Y todo esto con tasas reducidas de recuperación mucho más lentas, con interrupción de la barrera cutánea y, mejor, y una menor satisfacción con tu apariencia física. Tú lo habrás visto la noche que no duermes bien, se notan las ojeras, se nota la piel que sufre por la falta de sueño. Entonces, pues tenemos que tratar de descansar lo que nuestro cuerpo nos pide que descansemos, ¿no? El equilibrio emocional también es importante, el equilibrio espiritual. Se sabe que la motivación, la espiritualidad, te ayuda a controlar, entre otros factores, el estrés, pero también tiene un efecto que no se puede demostrar desde el punto de vista científico, pero que se nota en la piel, que se nota en tu nivel de energía, que se nota en tu salud en general. Entonces, esta parte de eh, pensamientos positivos, de espiritualidad, ayuda también muchísimo a toda tu salud en general y a tu longevidad. Lo otro que se ha demostrado y se ha demostrado en ciertas zonas de nuestro planeta que se denominan zonas azules es la importancia de la interacción social. Una característica común de estas poblaciones que son longevas en el planeta, se le llama zonas azules, son sitios donde hay... Un número de personas mucho mayor de lo normal, mayor de las estadísticas que sobrepasan los 100 años, se han investigado muchísimo y se ha visto que la importancia de la interacción social juega un papel en el envejecimiento. Eh, nosotros, los seres humanos, somos gente de grupo, así que, eh, pues, relacionarse con otros seres humanos, apoyar a otras personas, ayudarlos, compartir es importante. Ahí pues podemos decir que VidaFi también te ayuda a ese propósito porque el negocio hay que compartirlo y lo, el bienestar que tú tienes con los productos también hay que compartirlos con el grupo. Eso se traduce después en longevidad, ¿no? Igualmente tenemos que vivir en armonía con el ambiente porque cuando tenemos estrés, angustia, problema, <coughs> nuestro cortisol se eleva. Y el cortisol es sinónimo de estrés. Y eso va a repercutir sobre la salud de tu piel, sobre el ácido hialurónico y sobre la reducción del colágeno. Vamos a aportar antioxidantes. Hemos visto que los antioxidantes son fundamentales para tu cuerpo. Entonces vamos a seleccionar alimentos ricos en antioxidantes, frutas, vegetales, de colores variados. Para poder tener una riqueza de antioxidantes para tu cuerpo. Allí tenemos que tocar un componente de la cúrcuma o turmerico, un ingrediente o un metabolito que ya es de todos conocidos, que es la curcumina. La curcumina tiene un papel fundamental en la piel y nos puede ayudar muchísimo como lo relata la revista Nutrients año 2019 de septiembre, donde eh, demuestra que la curcumina tiene efectos sobre la piel, en dermatitis, en psoriasis, en la seguridad de la piel, en problemas generales de la piel, en infecciones, hasta en cáncer de piel, envejecimiento cutáneo, en la eh, sanación o en la resolución de heridas. Tiene efectos la curcumina, principalmente esto se debe a su característica como antiinflamatorio, como antioxidante, como antiséptica y como regeneradora. De hecho, hay estudios como este del año 2017, donde la aplicación tópica de curcumina ayuda a a la regeneración de la piel luego de unas heridas. Allí se está utilizando eh, cremas o empastes o eh, productos que contienen curcumina para mejorar o ayudar o apoyar a la piel. Pues la curcumina tiene propiedades antiinflamatorias. Sabemos que ayuda a tratar el acné, ayuda a desinflamar las bolsas bajo los ojos. Protege la piel de los daños solares y los signos del envejecimiento. No estoy diciendo con esto que te vas a poner curcumina en la piel y vas a salir a agarrar sol. No, es más bien que te lo pongas en tu casa porque te va a ayudar a crear una capa protectora. Luego que la retires, la quites, en la piel queda una capa protectora de antioxidantes que te ayuda a proteger tu piel. Reduce también y previene las marcas del estiramiento. Y ayuda a calmar la piel reseca, puede acelerar la cicatrización y hasta se ha visto que se puede utilizar en caso de psoriasis y otro tipo de afecciones de la piel. Pues bien, este otro estudio es un estudio brasilero y sabemos que los médicos del Brasil son muy interesados en la estética, en la medicina estética y en todo lo que tenga que ver con eh, la. Cirugía y la salud de la, de la piel en general. De hecho, uno de los grandes cirujanos estéticos es un brasilero. Eh, y aquí vemos que la cúrcuma longa en eh, la cosmética se utiliza como formulaciones para la salud de la piel. Y es un estudio eh, muy bien eh, diseñado e interesante. Y ahí se los dejo por si acaso lo quieren eh, revisar, pues tienen la. Eh, toda la información allí en su pantalla, ¿no? Pues bien, lo, el único problema es que la curcumina ha demostrado tener una muy baja biodisponibilidad, es el problema fundamental de la curcumina. Eh, no se absorbe bien a nivel intestinal, tiene una baja concentración en, en la sangre, eh, no se distribuye bien a los tejidos, su, su metabolismo hepático es muy elevado y por consiguiente se elimina muy rápido. Entonces tendríamos que consumir grandes cantidades de raíz de cúrcuma, estamos hablando de cerca de 10 o 12 gramos, y cada 3-4 horas porque se elimina de nuestro cuerpo. Pues eh, la buena noticia es que ya todos tenemos a la mano una presentación de investigación alemana que es el BUMS, curcumina en micelas solubilizadas con nanotecnología, donde la molécula de curcumina, que es liposoluble, está eh, englobada, está atrapada en una molécula hidrosoluble como si fuera un submarino, y eso lo que causa es que la molécula pueda atravesar membranas mucho más fácilmente, absorberse mucho más fácilmente porque se disuelve en agua. Y la otra tecnología es la nanotecnología, la ciencia de lo muy pequeño. Se reduce toda esta estructura a 30 nanómetros. Nada más para que tengan una idea, un cabello mide 50.000 nanómetros. O sea, realmente es muy, pero muy pequeña. Esta tecnología BMS ya está disponible en dos productos. Uno es Vidafy Cúrcuma Plus, disponible en los Estados Unidos, y el otro es NanoFi Cúrcuma con vitamina D, disponible en México. Pues ambos productos han demostrado que realmente tienen una muy alta biodisponibilidad. De hecho, es 277 veces más biodisponible que cualquier otra curcumina que se consiga en el mercado. Ambos productos, Cúrcuma Plus o NanoFi, comparten esta característica porque ambos productos tienen curcumina en formulación de BUMS. Ahora bien, la Cúrcuma Plus tiene una característica adicional seguramente has escuchado que la vitamina C es muy buena para la piel. De hecho, hay cremas con vitamina C, hay tratamientos para la piel con vitamina C, pero yo te voy a proponer, toma vitamina C y VidaFi Cúrcuma Plus tiene un añadido de vitamina C que sabemos que la vitamina C combate el fotoenvejecimiento cutáneo, reduce la hiperpigmentación, difumina las manchas o ayuda a difuminarla, proporciona luminosidad a la piel y es por su efecto antioxidante. Pues con este producto de Cúrcuma Plus estás consumiendo la curcumina con todos sus beneficios que acabamos de mencionar y estás consumiendo también vitamina C, potente antioxidante. Pero aparte de eso, también estos productos los dos tienen un añadido de vitamina D. La vitamina D tiene funciones fundamentales para tu sistema inmunológico y para tu salud en general. Y las personas mayores, las personas ya adultos mayores, requieren un aporte de suplementos de vitamina D. El déficit de vitamina D, entre otros eh, problemas de salud, podemos ver que está marcado con una flechita azul a la derecha, puede producir mayor riesgo de afecciones de la piel. O sea, tenemos problemas de la piel por carencias de vitamina D. Y recordemos que la vitamina D también se absorbe a través de la, de la piel, de los rayos solares, y la piel entonces y la vitamina D están muy entrelazadas. Las dos se apoyan una con la otra. Recordemos, pues, entonces que estos dos productos, tanto NanoFi Cúrcuma como Cúrcuma Plus, contienen curcumina de BiomS, que allí en pantalla podemos ver que NanoFi por cada 15 mililitros contiene eh, las 10 la gotas, 10 goticas, que es lo que se recomienda, 10 gotas de NanoFi contienen 33 miligramos de curcumina BioMS. Por su parte, Cúrcuma Plus, la misma cantidad, 10 gotas, contiene 31 miligramos de curcumina en BioMS. Y ustedes dirán, ah, pero NanoFi tiene más curcumina, tiene 33. Y Cúrcuma Plus tiene 31, claro, pero es que Cúrcuma Plus tiene un añadido de jengibre, 10 miligramos, un añadido de vitamina C adicional. Entonces, por supuesto, varía un poco la formulación y es que Cúrcuma Plus tiene una sinergia, actúa por sinergia. ¿Qué significa esto? Y ya lo hemos hablado en anteriores webinars, que sus componentes actúan en conjunto favoreciendo la acción de este producto que tiene no solamente curcumina, sino también jengibre, vitamina C y vitamina D. Les recuerdo, este producto momentáneamente solo está disponible en los Estados Unidos. Estamos aquí y yo soy uno de los que está apoyando para que venga este maravilloso producto a México y podamos contar con Cúrcuma Plus también en el mercado mexicano y aprovechar sus grandes beneficios de la sinergia de estos maravillosos componentes. ¿Cómo tomar estos productos? Cualquiera de los dos, su base son 10 gotas. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, a la hora de tu preferencia. Si hay épocas donde tienes mucho trabajo, mucho estrés o estás haciendo mucho ejercicio, te recomiendo unas 5 goticas adicionales. Puede ser en la tarde. Si tienes alguna condición de salud, 20 gotas al día por 10 días, dependiendo de la condición de salud, se puede prolongar 15 días o 20 días tomando 20 gotas y luego disminuir a 10 gotas al día. Te recuerdo, lo puedes disolver en cualquier líquido, sea frío, sea caliente o hasta en las comidas lo puedes disolver sin ningún problema. Para culminar este webinar del día de hoy, los voy a dejar con un pensamiento de Leonardo da Vinci. Adquiere en tu juventud lo que disminuirá el daño de tu vejez. Y si tú eres de los que cree que la vejez tiene por alimento la sabiduría, arréglatelas en tu juventud de tal modo que a tu vejez no le falte tal sustento. Ahí se los dejo. Para que lo mediten, el día de hoy ya han contribuido con su juventud aprendiendo algo novedoso que la doctora Martínez nos ha brindado. Ya sabemos un poco más sobre tratamientos médicos estéticos. Posiblemente estabas tú pensando en uh, alguno de estos tratamientos y no lo conocías muy bien. A veces los médicos no tenemos un poco de tiempo para dedicárselo al paciente y explicarles todo, pues estos webinars, como el de hoy, sirven para explicar un poco eh, cada uno de estos eh, procedimientos. Yo sé que tienen palabras médicas, palabras un poco eh, de repente complicadas, pero la idea es que nosotros seamos un poquito más sabios cada día, aprendiendo un poco más con estos... Webinar. Espero que les sea de mucho provecho y que pasen unas buenas noches o un bello día. Muchísimas gracias por su atención.